Voy a contar un poquito de la historia de la escuela para que vayan sabiendo cómo fue creciendo. Por ahí todos los que no somos y pertenecemos dentro de la institución. Esta escuela, tal como dice Federico, comenzó funcionando como anexo de la escuela de Neuquén, de la escuela de música. Nació por el compromiso y el pedido de todos ellos como docentes, como vecinos y con el intendente de ese momento. Funcionó en distintos edificios, tuvo, al principio funcionó como talleres, hasta que logró armar todo esto a través de distintos planes curriculares y resoluciones que sacaron desde el Consejo Provincial de Educación, donde fue creciendo, acrecentando su matrícula, que hoy, si no me equivoco, llega a casi 800 alumnos. Funciona en los tres turnos y nace desde el plan de niños, desde los 6 años hasta terciario, que es hasta los 99 años. Creo que es más, una de las alumnas que acompañó hoy, creo que tiene 84 años, me dijiste, que está desde que inició en la escuela. La profesora Cristina Storioni, ministra y presidenta del Consejo Provincial de Educación, quiere hacerles llegar unas palabras debido a que hoy no pudo acompañarnos en este momento, pero siempre está atenta a los requerimientos y a cualquier situación que surja. Voy a dar lectura a sus palabras. Me es muy grato saludarlos en la inauguración de un edificio propio para la Escuela de Música de San Martín de los Andes. A 18 años de su creación, en sí misma, es una gratificante noticia. Las necesidades individuales de esta escuela fueron incluidas porque sabemos que una infraestructura educativa adecuada mejora los resultados académicos. Además, la música puede cambiar el mundo porque estimula a las personas, y en este edificio tenemos oportunidades educativas para estimular. Tenemos a los estudiantes, a los maestros, a sus familias, para resguardar que en las aulas se enseñe la mejor música, la que surge de la participación activa de los alumnos, para quienes la educación es nuestro legado y el nuevo edificio un sueño cumplido. Les deseo las mejores enseñanzas y aprendizajes en vuestra nueva casa. Hasta pronto, la profesora Cristina Storioni. Y me permito hablar un poco, como estábamos hablando recién con Federico, con Tuto también, de que, y Silvina, un poco de lo que se siente, de lo que es esto, la música. Es una escuela justamente de un arte artístico, de algo que creo que a todos de alguna manera nos atraviesa, nos llena el alma, y con esto quiero invitar a todos los docentes, maestros de música que se instruyen en las tecnicaturas que aquí se dan, que terminen, que sumen más gente, que abracen más alumnos, que esto siga creciendo, que siga dando lo que la música nos da. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no lo pueden. La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmo que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar los miedos, las alegrías, sentimientos muy profundos y de diverso tipo. Permite canalizar esos sentimientos y hacer que una persona alivie sus penas o haga crecer sus alegrías. En pocas palabras, la música influye en casi todo nuestro cerebro y en el desarrollo de la inteligencia. Finalmente, hay un elemento social en la música. Disfrutamos de ella por la misma razón que nos gusta correr, comer, saltar. Tratarla con una frivolidad nos lleva a ser infelices. La música se mete bajo la piel, crea sentimientos intensos y recuerdos muy fuertes. No hay nada más básico que ella y al mismo tiempo no hay nada más complejo ni hermoso. Para comunicarnos, entre más aprendamos, mejor podremos expresarnos y mayor será nuestro entendimiento sobre lo significado que tiene ser un humano. Gracias, y los invito a todos los docentes que hoy están estudiando, alumnos docentes, que no abandonen este camino, que puedan recibirse pronto, que estimulen a seguir desde los 6 añitos a recibirse con este título de técnico. Muchas gracias.